Como concejala de patrimonio del ayuntamiento de San Juan de la Rambla y como Ramblera, celebro la apertura oficial de la emblemática Casa Grande de las Rosas. Atrás queda, como siempre, el tiempo, pues ha sido largo el periodo, el periodo transcurrido para que la propiedad pudiera adquirirse, cederse al patrimonio del pueblo y llevarse a cabo las obras de rehabilitación. En este sentido, mucho tenemos que agradecer al Cabildo Insular de Tenerife y al que fuera su presidente, don Carlos Alonso Rodríguez pues los trámites se iniciaron en su periodo de mandato. También entonces a la entonces consejera de patrimonio de la institución, doña Josefa Mesa Mora, y a la alcaldesa de San Juan de la Rambla, doña Fidela Velázquez Manuel, que junto a los anteriores se marcó la meta de recuperar para el bien de todos los rambleros este espacio, costara lo que costara. Dice el refrán que es, bien, es de bien nacido ser agradecido. Así es que desde es de justicia reconocer en el día de hoy la dedicación y el esfuerzo que todos ellos realizaron para que hoy podamos contar en nuestro patrimonio con una de las principales muestras de la arquitectura rural, poniendo en valor que entre otras paredes se conserva la memoria del barrio de las Rosas y se almacenan tra eh, trazos de muchos corazones. Unos y otros son parte del patrimonio de San Juan de la Rambla. En este caso, la Casa Grande de las Rosas se entrega oficialmente al uso de los Rambleros, siendo presidente del excelentísimo Cabildo de Insular de Tenerife, don Pedro Martín Domínguez, y alcalde presidente del ilustre Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, don Jesús Ezequiel Domínguez González, y quien les habla como concejala de Patrimonio. Todos debemos felicitarnos por esta noticia y celebrar que contamos con un espacio multidisciplinar que nos congregará para disfrutar del conocimiento, y en particular del arte de la palabra, algo consustancial en la esencia de los pueblos. De nosotros dependerá ahora su cuidado y buen uso. Debemos comprometernos a ser buenos administradores de este bien patrimonial y de, y de su vida, pudiendo así legarlo para las generaciones venideras. Estamos la verdad que encantados de estar hoy aquí con estas vistas por otra parte maravillosas hacia la, hacia la Isla Baja. La verdad que, que es un, un orgullo la concreción de esta, de esta inauguración, de, de esta casa, que no estuvo exenta de dificultades. Saludar en, en primer lugar a, a, a los miembros de la Corporación Local del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, a los miembros de la Corporación Insular del Cabildo Insular de Tenerife, presidente Pedro Martín, alcalde Ezequiel, alcaldesa, consejera, consejera de Patrimonio Histórico, Josefa Mesa, jefa de servicio, eh, Mónica Ceballos. Eh, la verdad que, que como digo, es, es un orgullo. Es un orgullo en la medida en que esta es una manifestación clara de la recuperación de un inmueble importante para, para el barrio de Las Rosas y el hecho de que se pueda poner a partir de hoy a disposición de todos los rambleros y, y de las rambleras. Eh, esta actuación se enmarca en el Plan Insular de Patrimonio que comprende los periodos 2016-2020. Es una actuación importante nuclear en el municipio de San Juan de la Rambla, en el marco de este plan, y estamos trabajando de la mano de, del alcalde y del gobierno municipal de San Juan de la Rambla para impulsar nuevas actuaciones como esta, ejemplares como, como la que hoy estamos inaugurando para seguir impulsando una cuestión fundamental eh, desde el área de patrimonio histórico, como es el trabajo conjunto y las actuaciones eh, conjuntas entre ayuntamientos, especialmente entre los municipios pequeños como San Juan de la Rambla, para poner en valor su historia, para poner en valor su identidad, su cultura y en particular su patrimonio histórico e inmuebles como este que encierran tanto, estamos hablando de un inmueble del siglo XIX que era imprescindible. Recuperar, destaco entre las actuaciones en las que estamos trabajando en la actualidad, en el marco de este nuevo plan, eh, de manera colectiva con el ayuntamiento, como es la actuación que pretendemos llevar a cabo en, en Los Quevedos, en el barrio de Los Quevedos, es imprescindible, alcalde, recuperar esa zona que es importante, es un BIC bastante importante, señero. De, de San Juan de la Rambla y en definitiva vamos a seguir trabajando porque esto ejemplifica mmm, la labor conjunta de Cabildo Insular de Tenerife que se viene desarrollando desde hace años, la que pretendemos seguir continuando porque esto ha sido una labor importante que desde el grupo de gobierno actual con su presidente Pedro Martín al frente queremos seguir impulsando y desde luego que estamos encantados y tenemos muchas ganas de seguir trabajando y colaborando. Juntos para, para seguir poniendo en valor el patrimonio cultural de la isla de Tenerife y en particular el patrimonio histórico de San Juan de la Rambla. Porque no solo es una cuestión de orgullo, de, de, de la sensación de que, de que se recupera patrimonio para el municipio y esto es importante. Comentaban que es cierto, esto es un proyecto que viene trabajándose en el Cabildo desde hace años. Nos acompaña por eso aquí Carlos, Carlos Alonso, Coromoto, la que hoy es alcaldesa de Edizora y que también llevaba en su momento el área de patrimonio, Josefa, Mónica, que también fue la que al final, si no empujan eh, a alguien los expedientes e intenta eliminar dificultades, pues al final los proyectos no salen adelante. Por lo tanto, yo creo que, que al final asumimos todos la responsabilidad no solo de poner en valor nuestro patrimonio. Sino de que este no puede ser un trabajo eh, estacional, no puede ser un trabajo eh, exclusivamente de una oportunidad determinada. Esto es una carrera de fondo en la que el trabajo por la recuperación del patrimonio fundamentalmente tendrá que ser realizado entre ayuntamientos y cabildos. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Por lo tanto, que ahora ocupemos este espacio, estos 400, alcalde, 441 metros, creo recordar, de, de, de espacio, son una oportunidad de ofrecer al municipio un lugar de encuentro probablemente de cursos de formación me decían eh, especialmente en el área de agricultura en el área de ganadería y seguramente para dinamizar toda la actividad cultural de la zona pero además y no menos importante es que es la mejor disculpa para recuperar ese patrimonio que si no interviniésemos a menudo las administraciones públicas pues que desgraciadamente se iría perdiendo y con esa pérdida no solo se va un inmueble, se va también parte de nuestra historia, se va nuestra arquitectura y nuestras señas de identidad, se va de alguna manera una forma de vida y de entender incluso las relaciones comunitarias en el lugar en el que estamos. Por lo tanto, si es un bueno que podamos inaugurar un nuevo centro, todavía mejor cuando tiene el valor de la casa grande. El compromiso del Cabildo, alcalde ya lo ha comentado, también el director va a seguir trabajando, va a seguir siendo el trabajar por plantearnos ahora nuevos proyectos. Sé que si no lo digo yo, me lo vas a decir tú cuando acabe la reunión y ya me tendrás un listado de las nuevas intervenciones que habrá, hacer, que, habrá que hacer. Y eso es lo importante, que este compromiso con la recuperación del patrimonio sea una constante en el cabildo, que tengamos y dispongamos de fondos en los presupuestos, porque esa es la única manera de comprometerse de verdad, y que podamos seguir ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de encontrarse generaciones pasadas y las que han de venir. En un lugar tan emblemático como este. Enhorabuena a ti, al grupo de gobierno. Enhorabuena a todo el municipio de San Juan de la Rambla. El presidente decía, me decía hace un momento, ¿para dónde vas tan guapo? Es que la casa está guapa. Hay que estar acorde a, mi, a, bueno, a nuestra casa grande que ha sido un trabajo durísimo durante todo este tiempo que ahora lo narraré un poco. Presidente, bienvenido, gracias. Compañeros de la corporación, gracias también por estar aquí. Bienvenidos, por supuesto, compañeros y compañeras de Cabildo y alcaldesa de guía muy protagonista también en este, en este momento de hoy y por supuesto a la empresa no está a discusar también al arquitecto que no puede estar por cuestiones laborales fuera de la isla pero iba a estar presente pero si están miembros de la empresa participe que con tanto cariño han hecho esta belleza y si si me queda alguien pues también gracias por estar La casa grande es toda una referencia. Marcaba el límite al sur del barrio de las Rosas, barrio de las Rosas donde nos encontramos. Fue construida por el matrimonio formado por doña Rosario Ramas y don Jesús María Delgado y Bermúdez en el siglo XIX, en la década comprendida entre 1857 y 1867. Posteriormente pasó a ser propiedad de la familia Díaz Llano. Momento importante porque precisamente. Hace una semana nos ha dejado Rosario, conocidos por todos como Charito y Cosas de la Vida. Ella iba a estar aquí, pero hace una semana que nos ha dejado, así que también mi recuerdo como alcalde y como vecino de San Juan de la Rambla, a una gran persona importantísima para nuestro municipio también. La Casa Grande reproduce un estilo sencillo y funcional, casi sin elementos, accesorios que sigue el modelo traído por los colonos portugueses después de la conquista, frente a la casa cueva de los aborígenes alzados y la terrera, de la agricultura de subsistencia. La casa grande era de dos plantas, como las casas principales del pueblo, pero era eminentemente rural. Servía de matriz de la finca sobre la que se construye y de conexión de sus productos agrícolas con el resto de la isla, pues se sitúa al borde del Camino Real de Medianía. Las puertas y ventanas de madera oscura, el rojo de los tejados y el gris de la piedra contrastaba con la cal de las paredes. La belleza airosa de la casa, sus colores y texturas, su ubicación y sobre todo formar parte de las vivencias y recuerdos de nuestra gente, no merecía que la casa acabara en el suelo. Y ahí entra en juego la fe, la constancia y el tesón Inaugurar las obras de esta casa, la casa de las grandes de las rosas, es, es celebrar el triunfo de esta fe y de la perseverancia. La lucha la comenzó en el 2003 como consejera del cabildo en la oposición, mi compañera Fidela Velázquez, al cual lamento que hoy no esté aquí, mociones, preguntas, notas de prensa. Una lucha continuada en el tiempo para evitar lo que venía a pasos agigantados, su ruina. Perdió la cubierta, robaron el brocal del pozo donde incluso hoy se encuentran sentados. Pieza única y su lucha continuó ya como concejala de la oposición. Cada día se deterioraba un poquito más. Tuvo que llegar Josefa Mesa. Gracias, Josefa al área para que conjuntamente con la sesión de casa, huerto y dinero para restaurarla por parte de Carlos Alonso en nombre del Cabildo recobráramos la esperanza perdida y recobráramos la casa. Gracias a la apuesta de todos ustedes en ese momento. Hoy con los responsables actuales, don Pedro Martín como presidente, celebramos la culminación de la obra esa apuesta también personal que ha seguido de nuestra casa de esta emblemática casa, emblemática por su valor patrimonial y emblemática por ser el símbolo más relevante para los vecinos. Todas las familias de la zona, directa o indirectamente, tuvieron que ver con la casa. Y como se trata de que la casa integre, como siempre lo hizo, en la nómina de personas, debo incluir hoy, y permítanmelo a más personas también, a Nieves Guimerá y a Mónica Ceballos, que se encuentra también con nosotros, técnicas del área en el Cabildo, que tanto interés mostraron siempre. Y además, quiero tener palabras de agradecimiento y reconocimiento para los profesionales que con tanto cariño han contribuido a esta realidad. A todos estos profesionales que han participado en ella. Y permítanme destacar en especial nombres como puede ser el del arquitecto Jesús Vicente Díaz Falcón y, por supuesto, a personas que se encuentran aquí, representantes de la UTE, conformada por AYOTA y COPISA. Muchísimas gracias también porque ha sido con cariño lo que se ha hecho aquí. Y aquí está, con su restauración terminada. Hermosa y elegante, presidente. En una obra cuidada y mimada, demostrando que la fe, la constancia y el tesón, todo lo pueden. Hoy la casa abre sus puertas. Con la inauguración oficial por parte de las autoridades que han hecho posible esta obra, recuperando su emblema a los vecinos de Las Rosas. Ahora toca ponerla a funcionar. Ya hemos adelantado cosas, presidente, hemos hablado de conversaciones, pero también les anuncio que tendremos una conversación privada, y partícipe también, por supuesto, de todos y todas, con don Pedro Martín. Que tenemos aún pendiente más las cosas que ya hemos hablado a lo largo de estos tiempos. Ahora es muy importante la continuidad, por supuesto, de la casa, como bien han dicho ustedes en sus intervenciones y yo como alcalde también. Gracias de nuevo a todos y todas por hacerlo posible. Gracias a quienes mantuvieron la fe, la constancia y el tesón como faro de la acción política. Gracias de corazón a todos y todas.